Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Pues venimos de parte de la Universidad Católica Redentoris Mater y para nosotros es un gusto poder compartir con todos los jóvenes nicaragüenses acerca de nuestra oferta académica, pero hablar más allá de nuestra oferta académica, sino también hablar de esta educación integral que es parte fundamental de la UNICA. Y es que precisamente nuestros estudiantes están comprometidos socialmente. No solo formamos a los estudiantes en lo académico, sino también promovemos actividades extracurriculares y dentro de esas actividades extracurriculares está también la responsabilidad social, cómo los estudiantes se vinculan en actividades a beneficio de la población nicaragüense. ¿Y cuáles serían esas actividades que ya ustedes están poniendo en marcha y cuánto tiempo tienen ya de ponerlo en marcha como responsabilidad social? Bueno, nuestros estudiantes hacen diversas actividades, ¿verdad?, en beneficio de la población. Como por ejemplo, nosotros somos una universidad donde ofrecemos las carreras de medicina y odontología, entonces anualmente se están haciendo brigadas médicas y odontológicas junto con otras universidades extranjeras, como por ejemplo la Universidad de Loma Linda de Estados Unidos, ¿verdad?, que vienen estudiantes y docentes a nuestra alma mater y junto con nuestros estudiantes dan consulta completamente gratis a las personas de escasos recursos que viven aledañas a la universidad, ¿verdad? Nosotros como una universidad católica tratamos de fomentarle a los muchachos toda esta parte de la responsabilidad social, porque es muy importante que hoy en día nosotros los jóvenes que somos el futuro del país, nosotros tengamos que hacer, ¿verdad?, que las cosas que hagamos, las hagamos de corazón. Como el dicho que nosotros tenemos en UNICA, el lema, ese lema que nos distingue a nosotros, amamos lo que hacemos, los muchachos deben de amar lo que hacen, entonces por eso tratamos de fomentarle lo que es la responsabilidad social a todos nuestros estudiantes. Y qué bonito es poder amar lo que uno hace y amar, dar al prójimo todo lo que uno puede dar, ¿verdad? Así es que nosotros queremos invitar a todos aquellos jóvenes, estudiantes, bachilleres que todavía no han pensado en qué universidad de estudiar, que se acerquen a las instalaciones de la Universidad Católica, que vayan al área, al departamento de admisión. Ahí estamos viendo un poco imágenes de lo que hacen los estudiantes de odontología, en donde pues están atención gratuita a toda la gente que vive en las comunidades, en los sectores aledaños a la universidad. Y es que qué bonito es poder promover eso, ¿verdad? Eso es totalmente gratis, van a las comunidades. Si no es que van a las comunidades, también las comunidades o la gente de los sectores aledaños llegan a la universidad y ahí se le puede brindar esta atención de manera gratuita. Y lo más bonito de todo esto es que no solo en la parte de medicina y odontología fomentamos a los estudiantes, sino que en todas nuestras carreras, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de arquitectura, los muchachos de arquitectura tienen una responsabilidad social al crear proyectos ecológicos para preservar nuestro medio ambiente, ¿verdad? De igual manera, nuestros muchachos de medicina visitan los hospitales psicosociales, ¿verdad? Les dan un poquito de cariño, un poquito de atención a todas esas personas que lo necesitan. Y es bonito, se siente de manera personal. Yo tuve una experiencia visitando un hospital psicosocial también, ¿verdad?, con los muchachos, y es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Se siente muy bonito que una persona te diga gracias por venir, gracias por tener esa parte tan humanística tuya. También nosotros ayudamos a todo lo que es la Asociación Pro Niños Quemados, estamos trabajando de la mano y pues estas son parte de todas las actividades que nosotros realizamos anualmente. Me gustaría que pusieran esas imágenes que estabas poniendo en donde también promovemos lo que es las actividades extracurriculares. Contamos con un instituto de bellas artes. Este instituto de bellas artes promueve todo lo que es los talleres de ahí vemos imágenes de lo que es la compañía de danza universitaria Ollantay, en donde los estudiantes pasan todo el año, ¿verdad? Queremos esa continuidad en la educación. Sabemos que los bachilleres tienen el arte en sus colegios y queremos que ellos también promuevan y aprendan más arte en la universidad. Entonces, contamos con el taller de danza, ¿verdad? La compañía de danza universitaria Ollantay, para todos aquellos chavalos que les gusta la música también. Tenemos la banda musical Los Únicos. Anualmente hacemos lo que es Miss UNICA y esto es un evento muy importante, ya que prepara a todas esas muchachas guapas que les gustan los eventos de belleza, las preparan para que ellas puedan pertenecer o ir a algún evento de belleza nacional e internacional. Muchas de nuestras candidatas han sido participantes de eventos de belleza como Miss Nicaragua, como el Carnaval, Alegría por la Vida. Entonces es bonito que las chavalas también puedan involucrarse y que tengan una recreación sana. Lo más bonito de todos estos
de todas estas cosas que nosotros realizamos en la universidad, ¿verdad?, de todos estos distintos talleres, es que son completamente gratis. Completamente gratis para todos nuestros estudiantes y para todas aquellas personas que se quieran unir a nosotros, ¿verdad? Perfectamente pueden llegar a inscribirse, ¿verdad?, a estos distintos talleres que ofrecemos en UNICA y perfectamente se pueden llenar de todo lo que es la cultura que nosotros impartimos en la Universidad Católica. Bueno, como nosotros los jóvenes somos bien inquietos con lo de las redes sociales, ustedes también tienen una manera digital. Si alguien quiere hacerles cualquier consulta sobre su universidad, puede hacerlo. ¿Cuáles son los contactos digitales? Bueno, pueden escribir o pueden visitar nuestra página web www.unica.edu.nit y ahí pues pueden conocer un poquito más información de nuestra oferta académica. Pero también pueden visitar nuestro sitio en Facebook y nos buscan como Universidad Católica Redentoris Mater. Ahí van a conocer bastante información. Ahí tenemos algunos videos y fotografía de todas las actividades que nosotros realizamos anualmente. Así es que los invitamos para que visiten nuestro sitio. También en Twitter y pues estamos en todos lados, en estamos YouTube en también. Estamos en todos lados, la verdad, nos pueden buscar en Google ahí, Universidad Católica, pueden buscar todas las imágenes que nosotros subimos, ¿verdad?, a todas las redes sociales. De igual manera, en nuestra página web hay una pequeña pestaña de chat donde nosotros les podemos contestar instantáneamente por todas aquellas dudas que tengan, todas aquellas aclaraciones que quieren que nosotros les hagamos. Los invito, muchachos, ¿verdad?, a todos ellos que no se han logrado matricular todavía, la UNICA está con sus puertas abiertas, pronto vamos a iniciar las clases, así que los invitamos a que se acerquen, muchachos. No tengan miedo, pues nosotros somos una universidad católica, estamos cumpliendo 20 años, ¿verdad? Siempre a la vanguardia de todo lo que es la educación superior, con un sinnúmero de actividades extracurriculares que a ustedes les va a gustar, muchachos. Bueno, muchísimas gracias por estas buenas noticias, porque recuerden que la educación es bien importante y sobre todo, ante todo, hay que prepararse. Claro que sí. Y una buena educación como la que ustedes ofrecen, pues es la adecuada, ¿no? Claro que sí, la educación, una educación de calidad, una educación integral, así es que los invitamos para que nos visiten y puedan conocer más acerca de nuestra oferta académica. Muchísimas gracias. Yo sigo con más música aquí en Cyberspace.